porque hablamos la presentación del niño Jesús en el pesebre. Asimismo, cuando llegó el día del rito de la purificación, llevaron al niño Jerusalén para presentarlo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
porque solo tú, solo tú eres santo, solo tú, Señor, Señor tú solo, solo Altísimo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Elevado en cuerpo y alma la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Concede que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Aleluya, aleluya, aleluya. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido. María, nuestro hermano nos ha redimido. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Nos ha concedido un privilegio por celebrar los 30 años de la parroquia, por celebrar la fiesta de patronal, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Podemos este fin de semana celebrar justamente esta solemnidad de la Asunción en lugar del domingo 20 de tiempo ordinario que toca en el resto de las parroquias. Y celebrar la fiesta de la Asunción es un motivo de inmensa alegría para nosotros, queridos hermanos. Fíjense que el Evangelio que acabamos de escuchar es un Evangelio que nos habla de alegría. Vemos cómo cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, Isabel siente que el niño que tenía en su vientre, Juan Bautista, el precursor, da saltos de alegría ante la presencia del Mesías, ante la presencia del Hijo del Altísimo. Y esa misma alegría es la que proclama también Isabel, la prima de la Virgen María, cuando le dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Fíjense que lo mismo podríamos decir nosotros hoy. ¿Quiénes somos nosotros para poder llevar sobre nuestros hombros el ancla de nuestra madre? ¿Quiénes somos nosotros para recibir año tras año las bendiciones que nos da la Virgen María? Y también Isabel le dice a la Virgen: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosa tú, dichosa. María hoy también está llena de alegría. Fíjense cómo la Virgen proclama este canto maravilloso del Magnificat, que es un canto lleno de gozo. Se regocija mi alma, proclama mi alma la grandeza del Señor, se regocija y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor se ha fijado en la pequeñez de su sierva. Y esta alegría que siente nuestra madre, esta alegría que siente la Iglesia, es porque con la Asunción de la Virgen a los cielos, cuando María sube en cuerpo y alma a los cielos, de alguna manera se cumplen en ella todas las promesas de Jesús. Fíjense que Jesús les había dicho a los apóstoles: yo los resucitaré en el último día. Nosotros vivimos aguardando el cumplimiento de esa promesa. Sabemos que en el último día, cuando Jesús vuelva con gloria para juzgar a vivos y a muertos, todos resucitarán, los difuntos resucitarán. Nosotros no solamente creemos en la vida eterna, no solamente creemos que María nos está guardando en el cielo, sino que creemos que también un día todos vamos a resucitar como Jesús resucitó. Pues bien, María no tuvo que aguardar al último día. María recibe el cumplimiento de esa promesa por una gracia especial que le concede el Señor, que no quería que aquella que tuvo en su seno al Hijo de Dios, el Padre que le confió a María justamente ser ese sagrario en el cual pudiera habitar su Hijo amado, no quiso que ese cuerpo conociera la corrupción. Y por eso, como una gracia especial, María
al morir con Cristo, inmediatamente resucita con Él también a la vida de la gracia, a la vida eterna, al cielo. Y nosotros creemos que tenemos una madre en el cielo. Y esa madre en el cielo tiene dos miradas. Uno se podría poner a pensar, ¿qué es lo que hace la Virgen María en el cielo? Primero, la Virgen contempla a Dios. La Virgen se goza como la hija predilecta del Padre, como la madre del Hijo, como la esposa del Espíritu Santo, como templo y sagrario de la Santísima Trinidad. La Virgen goza como ninguna criatura de esa comunión con Dios. Contempla cara a cara la gloria de Dios. Pero María también desde el cielo nos mira a nosotros, sus hijos. Acuérdense que Jesús le dijo, ahí tienes a tus hijos. Y María no solamente cuidó del discípulo amado de San Juan, sino que cuida también de todos y cada uno de nosotros, que somos discípulos amados de Jesús. Y en esas dos miradas de la Virgen, ¿qué es lo que hace María? Cuando mira a Dios, intercede por nosotros, como en las bodas de Caná. María le dice a Jesús, su Hijo, acoge las súplicas de estos hijos míos. No tienen vino. Mira todas sus necesidades, mira sus angustias, mira su fragilidad, mira su arrepentimiento, mira sus tentaciones, mira los problemas económicos que tiene, mira esta familia que está pasando quizás por un momento de angustia o de crisis o de distanciamiento. Mira el corazón de tus hijos. María siempre está mirando a Dios, hablándole de nosotros. Por eso la llamamos nuestra abogada, nuestra madre que intercede por nosotros, sus hijos, que aún peregrinamos en este valle de lágrimas. Y cuando María nos mira a nosotros, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice, hagan lo que mi Hijo les dice. Siempre María nos quiere llevar a Jesús. Siempre María nos va enseñando cómo debemos ser fieles como ella a Jesús. Siempre María nos enseña a caminar por el camino recto. Y María, nuestra madre, nos acompaña en ese camino. Y eso es lo que María ha venido haciendo en estos 30 años. 30 años en los cuales vamos caminando juntos como una parroquia, como una comunidad de fieles. Una parroquia es una pequeña porción de la iglesia, pero una pequeña porción de la iglesia donde se vive la experiencia de la comunión. Me pongo a pensar cuando los veo a ustedes y veo tantas caras conocidas que veo los domingos, a los hermanos con los cuales hemos compartido estos años. ¿Cuántos han bautizado a sus hijos en la parroquia? ¿Cuántos se han casado? ¿Cuántas parejas han recibido la bendición del matrimonio ahí en la parroquia? ¿Cuántos niños han recibido la primera comunión? ¿Cuántos jóvenes se han confirmado? ¿Cuántas personas han velado a sus seres queridos? ¿O por cuántas personas hemos orado? ¿Por cuántos difuntos que ya no están con nosotros, pero que han sido miembros de nuestra comunidad parroquial? Por eso una parroquia, queridos hermanos, no es un edificio. Una parroquia no es una congregación religiosa, ni es un sacerdote. Una parroquia es una comunidad viva de fieles. Cada uno de nosotros es una piedra viva, un ladrillo espiritual sobre el cual se construye esta comunidad. Y nosotros en estos 30 años hemos vivido una historia de salvación. Como toda historia de salvación, es una historia de gracia, de pecado, de alegrías, de dolores, una historia también de pruebas, a veces también algunos años difíciles. Pero lo hermoso es que en esta historia de salvación caminamos bajo el manto de nuestra madre, caminamos tomados de la mano de nuestra madre, que nos ayuda a vivir ese don maravilloso de la reconciliación. Vamos a darle gracias a la Virgen.
por estos 30 años caminando juntos. Vamos a renovarle nuestro deseo de perseverar, que todos nosotros como sus hijos un día nos encontremos con ella allí en la casa del Padre, que ella uno por uno nos vaya cuidando, nos vaya guiando, nos vaya acogiendo, y que podamos perseverar siempre en el camino que Cristo nos enseñó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos ahora a ponernos de pie. Como es ya misa de domingo, solemnidad, vamos a rezar. El Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras súplicas y nuestras necesidades, pidiéndole por todas las necesidades de la Iglesia. Oremos por todo el pueblo cristiano, para que se alimente con la palabra de Dios y pueda de esa manera dar testimonio de la buena noticia. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que les conceda vivir en concordia y justicia. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios y en nosotros, sus hermanos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros y por nuestra comunidad parroquial que celebra 30 años, para que podamos caminar bajo el manto de la Virgen en la fidelidad al plan de Dios. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por las queridas hermanas misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, para que puedan ser fieles al carisma que el Señor les ha concedido y servir sobre todo en aquellos rincones de nuestra patria donde se necesita su presencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hermanos y hermanas de la Hermandad Nuestra Señora de la Reconciliación, para que vivan en verdadera fraternidad, unidos, y para que hoy la Virgen escuche especialmente sus súplicas e interceda por ellos ante su Hijo. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por todos los vecinos de este sector, por sus familias, por sus enfermos, por todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Un momentito de silencio, cada uno presenta sus propias intenciones. Acoge, Padre bueno, las súplicas que hoy te presentamos. Te lo pedimos confiados en la intercesión de nuestra Madre la Virgen y por medio de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Me siento, por favor. Sufren la guerra.
los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Aquí vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Aquí vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Aquí vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción, y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan constantemente hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana, hosana. Sana, oh sana, en el
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar la solemnidad de la Asunción, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares Ricardo y Guillermo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos los difuntos que han partido en estos días o en este año en este sector de la parroquia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como una comunidad de hermanos, hijos de un mismo Padre, hijos de una misma Madre, vamos juntos a orar a ese Padre como su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos ahora como hermanos un signo de paz. Por Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el fruto bendito del vientre de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Durante la comunión cantamos Divino Manjar. Alimento del alma, riquezas y pan, Divino Manjar.
celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, nace del cielo para el mundo entero, sacramento, divino manjar. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la misión. De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la misión. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que Dios te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen, Nuestra Señora de la Reconciliación, elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, yo quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta misa, a las hermanas, a los vecinos, a todos los miembros también del grupo de Simeón y Ana, que se reúnen los lunes en la parroquia. Ojalá muchas personas también se animen a participar de este grupo de la tercera edad. Y darles las gracias. Estoy pensando ahora que se celebraba la misa, que durante la novena de Navidad, es algo que hacía en Colombia, quien no lo ha hecho todavía, voy a celebrar la misa en los distintos sectores de la parroquia. Creo que sería algo bonito, de la que vamos a tener aquí, Dios mediante, una misa en diciembre, para que se organice. Ahora los invito a que en nuestros cancioneros, en la parte de atrás, aparece en la página número 8, una consagración anual a Nuestra Señora de la Reconciliación. También hay unas estampitas que no he traído, me olvidé, pero que pueden recoger aquí con Chimita, que le he visto por aquí, de la Secretaría de la Parroquia, las estampitas de recuerdo por los 30 años. Muy bien, yo los invito a que hagamos esta consagración, yo hago la parte del sacerdote y después todos juntos rezamos la consagración, dirigiéndonos a nuestra madre, también ofreciéndole los hermanos el esfuerzo que van a hacer hoy por llevar sobre los hombros el anda de la Virgen, y vamos todos a acompañarla durante la procesión después de la misa. Nuestra Señora de la Reconciliación, hoy venimos a ti a poner en tus manos y corazón todos nuestros anhelos y nuestras vidas,
Por eso te decimos todos juntos: María, Madre de Jesús y Madre nuestra, hoy los niños, jóvenes y familias de nuestra parroquia nos reunimos a tus pies para proclamar nuestra fe y entrega al Señor Jesús, tu Hijo, y así consagrarnos a ti un año más. Conscientes de nuestra debilidad, nos acercamos con la confianza del Hijo que busca la protección de su Madre. Ponemos en tus manos nuestros anhelos, nuestras inquietudes, nuestras esperanzas. Queremos construir una familia y una sociedad de acuerdo, donde reine el amor, la justicia, la paz y la solidaridad. Te ofrecemos la decisión de seguir las enseñanzas de Cristo, no buscando ser servidos, sino servir. Servir a nuestros hermanos, servir a la Iglesia, servir al Perú, para que tu Hijo Jesús sea amado y acogido por todos. Te ofrecemos el rezar más y mejor, como personas, como familia, como amigos. Nos comprometemos de manera particular a venir a la misa dominical, porque reconocemos que tu Hijo nos ama y sabe que necesitamos de la Eucaristía, y esforzarnos por vivir la caridad, especialmente con los más necesitados. Protege nuestras familias y alcánzanos la gracia de que nuestra vida no sea vacía, sino que logre ser un testimonio vivo, un aliciente para que todos se acerquen y encuentren el amor de Dios. Santa María, Nuestra Señora de la Reconciliación, acepta nuestra ofrenda y acompáñanos en nuestro caminar por el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantamos: María, tú eres mi madre. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, tuyo nombre, que fuese de pureza, que lava la torpeza del frágil corazón. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. Muy bien, viva Nuestra Señora de la Reconciliación. ¡Viva! Vamos a acompañar al menos unas cuadras a nuestra madre y si pueden hasta la parroquia, todos con mucho cariño. También les quiero pedir que los parceleros los dejemos en las bancas porque los vamos a usar este fin de semana, y más bien les van a dar otros parceleros a ustedes para la procesión. Muy bien, creo que también por ahí están repartiendo ya las estampas, ¿no es cierto? Sí, sí. Qué bueno. Oh, Jesus.
figura, la serpiente domina el cielo por en ti y renace la esperanza de posar mi corazón sobre ti. De tu pecho nadie te reza. Perdón. Oído.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hoy reunidos los miembros del Movimiento de Vida Cristiana para celebrar a Nuestra Señora de la Reconciliación, a quien invocamos como Madre y nos sentimos apoyados y protegidos por ella. Su cariño y su ternura llenan nuestras vidas y por eso ponemos en ella nuestra confianza. Es Madre y eso lo dice todo. Es Madre de Jesús y Madre nuestra. Oremos. María, sabemos que nos amas como hijos tuyos que somos. Te pedimos que no nos dejes solos, sobre todo cuando el camino de la vida se hace largo y tedioso. No nos dejes solos si nos cansamos y nos detenemos, si nos vence el desaliento. Tiéndenos tu mano fuerte y cariñosa y así reprenderemos el camino de tu Hijo Jesús, cumpliendo con su plan para cada uno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos Nuestra Señora de la Reconciliación. Reposan mis pobres ojos sobre ti, y al mirar tu dulce vientre, me consuela solamente tu ternura maternal, tu dulcísima figura, que al hacer bien te domina, enciende el amor en mí, y renace la esperanza. Reposar mis pobres ojos sobre ti. En tu pecho hay un ardiente resplandor que tu corazón enciende, donde la espada que pende me convence de tu amor. No hay tristeza que no ceda, ni dolor que no se rinda. Hay un ardiente resplandor, es tu manto el gran remanso de tu amor, donde el pecador encuentra la esperanza que lo alienta a confiar en el perdón. Tus manos como palomas me consuelan y me indican la razón de mi existencia. ¿Quién en ti no confiaría si en tu manto el gran remanso de tu amor? Es tu nombre un bello canto a tu bondad, que se dice dulcemente, se pronuncia lentamente, se repite sin cesar. Que llamado tan gozoso, canto a tu bondad. En tu seno el mismo verbo se encarnó, en tu vientre el cinto de oro, testimonia tu esperanza y tu pureza es tu esplendor. Si tu tierna reina mía me conduces y me guías hacia el reconciliador, vivir podría si en tu seno el mismo verbo se encarnó. ¿Quién podría resistirse a tu candor? Si ante tu mirada tierna la soberbia se disuelve como bruma bajo el sol. Alegrías y dolores se unen como blancas flores. Dolorosa madre mía, tu amor. Hoy mi vida se confía, dolorosa madre mía, tu amor. Y
llenos de gozo por nuestra devoción a Nuestra Señora de la Reconciliación, vayamos acompañándola por las calles a contar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y al finalizar, volvamos con toda su protección a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Nuestra Señora de la Reconciliación, al iniciar tu caminar por estas calles, te vemos cercana a cada uno de nosotros, al igual que lo tuviste con tu hijo en la cruz. Al pasar por nuestras calles, nos permites experimentar ese amor de madre, un amor que solo busca acercar los corazones al Señor Jesús. El amor que se ve reflejado en tu corazón, como llamas de fuego, nos lleva a anhelar y a buscar tener ese ardor por el Señor como tú lo tuviste. Con tu intercesión, permítenos peregrinar junto a ti en busca de conformarnos más a Cristo, verdadero hombre. Bien nos dice el Papa Francisco: María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios para que desate los nudos de nuestra alma. Enséñanos a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios, abriendo el corazón a su amor y dejándonos transformar por él. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia del Movimiento de Vida Cristiana MBC que nos acoge en esta estación, para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de sus miembros y para que, cooperando con ella, puedan crecer en santidad. Ahora recemos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos cantemos: María, tú eres mi madre. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, tuyo no. El agua que el mío purifique.
manto en el radique, maligna inclinación. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva nuestra Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva nuestro Señor Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Palmas, hermanos! Santísima Virgen de la Reconciliación, en nombre de todos los hermanos, en nombre de todos los vecinos, en nombre de todas las personas que deseamos que esta Virgen nos acompañe en nuestros hogares, te damos la bienvenida y también te pedimos, Madre, que nos apoyes en este cargo y que ayudes a derramar tu fe y tu voluntad a todos nuestros vecinos. Tres hurras por la Virgen de la Reconciliación. ¡Y! ¡Ra! ¡Y! ¡Ra! ¡Y! ¡Ra! ¡Palma! Amén.
¡Firmes! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde la Anunciación, encarnación en la cual el ángel del Señor dio a conocer a María, su misión dentro del plan de salvación, el cual era ser la madre del Mesías. La humilde Virgen de Nazaret aceptaba la invitación divina a cooperar desde su libertad con la obra reconciliadora. En efecto, María concibe al Cristo total, la cabeza y a nosotros los miembros de su cuerpo místico. La Iglesia, cada uno de nosotros que formamos parte de ella, ve en María a una madre dispuesta a escucharnos y a acogernos en nuestra debilidad e incertidumbre, a mostrarnos la respuesta a cada interrogante, a mostrarnos el camino seguro para alcanzar nuestra felicidad, el Señor Jesús. Hoy en día hacemos bien en elevar nuestras oraciones por la Iglesia en todo el mundo, por todos nuestros hermanos que sufren persecuciones, maltratos y que incluso dan la vida por anunciar al Señor. La misión evangelizadora nos compete a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, a seguir luchando porque se viva un verdadero amor y para mostrar al Señor como respuesta. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Uribe y Vilcara que nos acoge en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por nuestros hermanos que sufren persecución a causa de su fe para que encuentren a través de María esa gracia y fuerza de seguir dando su vida por la causa de Cristo. Recemos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos todos juntos Santa María del Camino. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Gerardo, el señor va a cargar, hay que ubicarlo, ¿ya? Para que cargue. Sí, ¿cómo está? Bueno, nuestro mayordomo general. Venga por acá. Santa María, ven. Por el mundo los hombres, sin conocerse van.
viva la Virgen de la Reconciliación. ¡Que viva! Y que nos proteja. Amén. ¡Viva María! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Aplausos a nuestra madre! Santo. Amén. Nuestra piedad filial mariana busca reproducir el amor filial del Señor Jesús para con su madre. Aspiramos a amar a María con los mismos afectos y sentimientos que el Señor tuvo para con ella. No buscamos imitar el amor y actitudes de Jesús, sino abrirnos a la gracia que nos transforma en otros cristianos, de manera que sea el Señor Jesús quien continúe amando a María en nosotros. Todos estamos llamados a vivir el amor de una manera particular. Ello lo podemos ver en las distintas vocaciones que se dan por gracia del Espíritu Santo dentro de nuestra Iglesia, así como ese llamado de formar parte de la piedra angular de la sociedad, que es la vocación a la familia. Más que nunca estamos llamados a poder escuchar al Señor y a defender estos caminos de santidad como lo son la vida religiosa y el matrimonio, tomando en cuenta que esta última es atacada y no entendida desde su verdadera naturaleza. Luchemos por vivir siempre en verdad y defender el verdadero sentido de la vocación del matrimonio, luchando por vivir un verdadero amor de esposos y de hijos, además de buscar que nuestra familia sea cada vez más a semejanza de la familia de Nazaret.
Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Mayerguna Mantilla, que nos acojan en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por la familia que atraviesa problemas y dificultades, para que el Señor pueda darle las fuerzas y mantener su amor, y con esa fuerza sepa salir adelante. Recemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos, óyenos, Madre de Cristo. Óyenos, Madre de Cristo, óyenos, Madre de Dios. Esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor. Madre, miras a quien es mi volcán de corazón, por eso entonamos nuestro canto, para alabarte y pedir tu intercesión. Óyenos, Madre de Cristo, óyenos, Madre de Dios, esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor. En esta vida de alegrías y problemas, tenemos siempre que luchar con decisión. Ayúdanos a combatir con fortaleza, para acercarnos más y más a Dios amor. Óyenos, Madre de Cristo, óyenos, Madre de Dios, esta canción que tus hijos te dirigimos a nuestro amor. Para alcanzar de nuestro Dios misericordia, y en nuestra vida tener gracia, paz y luz. Óyenos, Madre de Cristo, óyenos, Madre de Dios, esta canción que tus hijos con nuestro amor.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien aspira a recorrer las sendas de la piedad filial no puede prescindir de la dimensión apostólica que ésta necesariamente implica. En efecto, María ha recibido del mismo Dios la misión de conducir a los hombres hacia el encuentro pleno con el Señor Jesús, su Hijo. Quien se acerca a María se ve conducido suave y amorosamente hacia el Hijo. Santa María durante toda su vida fue obediente al plan de Dios y siempre buscó acercar a los demás a su Hijo. Hoy en día esta misión es de todos. Sin embargo, no podríamos tener ese encuentro tan cercano con el Señor al no contar con los sacramentos, signos visibles de la gracia de Dios, administrados por los obispos y sacerdotes para fortalecernos en la fe y en nuestra transformación con el Señor Jesús. El Evangelio nos dice que el Señor le dijo a sus discípulos: la mies es mucho y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. También esa invitación debe tenerse en nuestras oraciones para que muchos jóvenes puedan aceptar el llamado del Señor a convertirse en administradores de su gracia por medio del sacerdocio y a cooperar con la reconciliación de los hombres. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Musiris que nos acoge en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por los obispos, sacerdotes y diáconos para que el fiel y su vocación puede ser pastores de buenos como es Jesucristo, el buen pastor. Recemos el Padre Nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos Cántico de María. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo,
acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha bajado la bajeza de su sierva, muy dichoso me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede y cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, goces en mi espíritu, en mi Salvador, es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y la aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, goces en mi espíritu, es mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Perdón. ¿Qué tal? Hola padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Todo para mí.
¡Viva! ¡Viva nuestro Señor Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestra Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva! ¡Palmas a mano! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El silencio de María, como sabemos, no es pasivo ni ausente. Es, por el contrario, dinámico e implica plenitud de presencia. Ella guarda silencio, pero no para quedarse callada, sino para que en ella pueda resonar clara y potente la palabra eterna pronunciada por el Padre. Hoy, en medio de este caminar junto a la Madre, es momento oportuno de poder hacer silencio en el corazón y meditar en lo que el Señor nos quiere decir en el interior. Esa voz que transformó la vida de muchos y sigue transformando nuestras vidas y nos invita a escucharla. Los apóstoles fueron radicales al escuchar la palabra del Señor. Lo dejaron todo y lo siguieron. Esa palabra viva y que se actualiza en cada momento de nuestra vida, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Necesario es poder meditar en la historia de la salvación desde la creación del mundo hasta su culmen con la encarnación del Hijo de Dios. Ello nos permite poder afrontar las distintas problemáticas de nuestra sociedad, viendo bajo la luz del Evangelio todo momento como oportuno para poder evangelizar la cultura, buscando un entorno justo y recto. Nuestra Señora de la Reconciliación, nosotros como tus hijos oálites, te pedimos por toda nuestra familia espiritual, que ahora aquí, bajo tus pies, como hijos, como pequeña porción de la Iglesia, del pueblo fiel, ayúdanos a hacer silencio en nuestros corazones, como tú siempre lo has hecho tan bien, para que podamos escuchar con docilidad lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir en estos tiempos, para que sepamos ser fieles al plan de amor de nuestro Padre Celestial. Te queremos pedir con mucha humildad que nos ayudes, como lo has hecho también en la boda de Caná. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, tú sabes mucho mejor que nosotros qué cosas necesitamos, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas necesitamos tu ayuda. Pídele al Señor Jesús, a tu Hijo, nuestro Señor, que nos ilumine y nos convierta, y que sepamos dejarnos convertir por el Espíritu. Ahora un hermano de nuestra comunidad va a entregar este pequeño arreglo floral que simboliza todo el cariño, el amor que le tenemos a nuestra madre, mientras cantamos con flores a María. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que madre nuestra es. Con flores a María, que madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies, postrados a tus pies. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que madre nuestra es. Con flores a María, que madre nuestra es.
ofrecerte las flores de este suelo, con cuánto amor y anhelo, Señora, tú lo ves, Señora, tú lo ves. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que madre nuestra es, con flores a María, que madre nuestra es. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada Dolorosa! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Fuerte las palmas para Nuestra Señora de la Reconciliación! Queridos hermanos, hermano José David Correa, Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana, a nombre de la Hermandad de Nuestra Señora de la Reconciliación, queremos agradecerles porque ustedes, esta hermandad tiene existencia, porque a través de ustedes y la espiritualidad y el estilo de vida y la oración y la total y profunda devoción a nuestra madre, todos los hermanos durante estos 29 años de existencia de la hermandad hemos crecido, hemos ahondado el amor a la madre y por ende llegar a Jesús. Como hermandad estamos totalmente agradecidos con ustedes por el apoyo que nos brindan, por las oraciones que también contamos de parte de ustedes, y sepan que nosotros, como hermanos y hermanas, seguiremos llevando la devoción de nuestra madre por donde vayamos, en nuestro centro de labor, en nuestro hogar y hacia los rincones más lejanos a donde tengamos que ir. A nombre del directorio, José David, queremos agradecerte a ti y a la comunidad sodalite un año más por estar con nosotros en este altar, y pedimos también que nos acompañen también a cargar. ¡Que viva Cristo! ¡Viva! ¡Que viva Nuestra Madre de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Que viva el Papa! ¡Viva! Fuertes aplausos, hermanos, por nuestra fe. Con entrega permitirse que nos acompañe Dios, y creciendo a tu lado compartía nuestra vida. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Dichoso quien en su vida vive como vivió María, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. En un canto de alabanza retrataste nuestro mundo, donde siempre los pequeños el Señor son preferidos. Dichoso quien en su vida vive con
sirviendo a los demás, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. Sigamos la palabra de Dios Padre que nos ama, por María todo sepa, que su amor a todos llega, dichoso tiene su vida, sirve como vivió María, dichoso tiene su vida, sirve como vivió María, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás, siempre amando a los demás, siempre
primero.